El juicio a Julian Assange es una metáfora perfecta del mundo en que vivimos. Si las revelaciones de Wikileaks hubieran sido sobre China o Rusia, ya existiría en Washington un memorial Assange en defensa de la libertad. Pero como mostró al mundo los crímenes de Estados Unidos, lleva 8 años preso. Primero dentro de una embajada, ahora en una cárcel de máxima seguridad. 5 grandes diarios como Le Monde, El País o The New York Times hicieron un gran negocio con la publicación de sus revelaciones. Pero ahora, ¿qué hacen por la libertad de un periodista que reveló torturas, asesinatos de civiles y diplomacia sucia? Nada, porque agotado el pastel, regresaron a su papel de siempre, el de generar el consenso al servicio del poder.